Cada miércoles, entre las 8 y las 12 de la noche, tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambient y alguna que otra historia en Túnel 57 por www.túnel57.com.ar con Carlos Prince. Siento tener que dejarte por otras una flor, voy hacia ninguna parte, cargo con mi dolor. ¿Qué será de nosotros que fuimos uno y anduvimos dando tumbo? Más que nada curioso, cuando continuamos en la noche de Túnel 57. Habíamos dicho que hoy íbamos a tener un poco de murga, murga rioplatense, candombe, ¿eh? Tenemos a La Resaca, un lindo nombre, La Resaca y su carnaval ambulante. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, tenemos, ¿cuántos son en total en La Resaca? Siete. Siete oficiales y más, a veces. Y más, me imagino, yo dije, si vienen todos no son de los Mentos, ¿no? Sí. Bueno, preséntense, por favor. Bueno, arrancamos Ramiro Amago, tecladista de La Resaca y su carnaval ambulante. Daniel López, guitarra, ambos coros a veces, y bien. Depe, acá, en la voz. En la voz. Bueno, ¿quién me cuenta un poco cuándo nace la murga, cuándo nace La Resaca? Sí, ahí nos despegamos un poquito. Sí, tiene que ver un poco con la murga. Ajá. En realidad por ahí, por los inicios de sí. los integrantes, que hay parte de La Resaca que viene de la murga porteña. De la murga en sí, ¿no? Murga porteña. Sí, murga, sí. En ese momento. Y también es justo en ese se juntó que estamos aprendiendo estas mismas personas de murga uruguaya a cantar. Bien. Y bueno, los dos hermanos que no están acá, llevaría a Efraín y Benjamín. Uh-huh. Y Bubu, por ejemplo, que va a tocar ahora el viernes. El octavo. Sería el octavo. Discordia, viste, que está ahí. Es como el quinto Beatles, sería el octavo. Acá tenemos octavo, noveno y un sesionista. O sea, bien, así. Bien. ¿Y cuándo arranca? ¿En qué año arranca esto? Y ponele que 2013. Okay. Sí, no. Esa es la primera pregunta. 12. La primera pregunta que nos hacen en todos lados y la primera pregunta que no podemos responder. Bueno, ya tienen que ir preparándola para la próxima, ¿no? Tiene que ser eso, hay que elegir una fecha y decir. Bueno, del 97. Mentir, decimos un año. Hace 20 años que venimos. Nada, quiero decir, del 2012, 2013. 2012, ok. Bueno, y el resto, digo, aparte de los hermanos que dieron como el puntapié inicial, ¿sería? ¿O? No, en realidad hay Rami Sáenz más. No, el puntapié inicial lo da acá el amigo Depe. Ajá. Perdón por el bache. No, está bien. Hay música de fondo, así que. Ah, perfecto, estoy armando la frase. No, el puntapié inicial, la cosa es así: el baterista Pablo y yo tocamos juntos hace bastante. De hecho, es el primer baterista con el que yo toqué, porque él, no vamos a decir que es viejo, pero es un muchacho más grande. Ajá. Muy bien. Y Depe era amigo de Pablo y mío, y nos venía a ver y demás. Y bueno, siempre tuvo sumado a la murga el bichito de la banda, fuera de lo que es la murga, ¿no? Entonces, bueno, él empezó a escribir algunas cosas de él en su casa. Y nos empezó a quemar la cabeza para juntarnos y ponerles música. Claro. Y cuando te digo quemar la cabeza, es quemar la cabeza. Incluso quemar ya la con cabeza. La banda formada, te llamaba a las 12:30 de la noche y te decía, ¿me mandas por WhatsApp la foto de cómo se toca el do? No hay que ir tanto tiempo atrás, el domingo pasado lo llamé, yo me hacía un asado y lo invité, de hecho, para que venga. Ah, bueno, si es con asado... No, es que con asado es cada tanto, son más los mensajes que los asados. Claro, bueno. Bueno, así que él fue un poco el puntapié, primero nos juntamos en la casa de Pablo a ver un poquito cómo es el mundo de la música, porque si bien él venía, la murga obviamente es música, claro. Aparte de la agrupación murga de ellos tiene instrumentos, no es solo bombo, tiene guitarras y demás... obviamente es un planeta distinto a lo que es una banda. Y bueno, fueron un par de encuentros ahí a ver qué le podíamos meter a lo que él había escrito. Hacer obviamente siempre algún tema de alguna banda que anda dando vueltas por ahí. Después ya te digo, no fueron más de dos encuentros eso. Después ya el tercero fue en una sala. Ajá. Y ya ahí casi todos convocados. Creo que ya ahí Dani llegó, lo llevaría también. Va, Efra por lo menos. Dani es el... ¿Cómo es? Yerno. El yerno de Pablo, el baterista que nombraba.
Bueno, no importa, claro, bueno. Son familia. Son familia. Queda todo bueno, familia. Y ya al otro ensayo ya teníamos el bajista y ya, o sea, el núcleo de la resaca, que somos casi todos. Claro. Ya estábamos de movida, digamos. ¿Y el nombre ya venía con el nombre o el nombre cuándo nace? No, eso sí fue, ahí me hago cargo, eso. ¿No? Una vez que más o menos iban los ensayos avanzando, faltó nombrar de todos los que nombramos el bajista Adrián Pichín. Y nada, un día fue, bueno, ¿cómo? ¿Qué nos llamamos? ¿Nos juntamos a tocar? No. Y bueno, entonces pensando químicamente, ¿viste? Y nada, la resaca. Sí, pues, y su carnaval ambulante, calculo que debe ser por el lado murguero, obviamente, ¿no? Habrá sido, salió con la resaca el nombre, digo. De resaca salió el nombre. Sí, también. ¿Eh? Sí, sí, también. Y tengo particularmente la resaca. Bien, bueno, entonces, ¿y con el nombre ya salieron a tocar? ¿En qué momento? Ya como la resaca. Y la primera vez que tocamos, si no recuerdo mal, fue acá cerquita, en la Avenida Mitre, casi llegando al fondo. ¿No? Sí. Fue la primera. Sí, como en Citibada. Sí. Exactamente. Frente a Lisi, ahí. Me acuerdo, eso haber sido, ahí no le puedo morrar mucho porque fue cuando mi casa estaba en construcción, o sea, haber sido 5 años. Bien. 5 años. Sí. Bien. Sí. Nos tomamos nuestro tiempo para salir, no una vida, pero... Como te decía antes, nosotros ya venimos casi todos o de bandas o de proyectos de música, de otras cosas, y siempre la banda de pibes y de amigos y la cosa amateur, el primer gran error es, bueno, hicimos 3 temas y 2 covers, bueno, salgamos a tocar. Entonces después de hacer eso muchas veces, que está buenísimo, hay que hacerlo, hay que tocar, hay que hacer música, pero ya cuando vos querés armar un proyecto con un objetivo y un poco más firme, ya el laburo cambia, ya bueno, hay que tener algo grabadito, algo más o menos producido, maqueteado. Hay que mostrarse un poco. Claro, porque aparte te pasa, esto es de manual, el primer show de cualquier banda del mundo está lleno. Es la novedad para todos los amigos y familiares de todo. Entonces ahí nadie te va a decir, che, qué porquería lo que tocaste. Pero sí la gente... escucha y se da cuenta si está buenísimo, si está bien o si es una porquería, pero bueno, sos mi amigo y te banco igual. Te bancan, así que vamos a darle bola a eso, aprovecharlo, a tratar de tener algo para que si a alguno le gustó y te dice, che, ¿qué puedo escuchar? Bueno, te mando por mail 2 temas, por lo menos. ¿Y qué pasó ese primer show? No, ese primer show, ya con esta planificación, entre comillas, un poco pasó eso. O sea, a la gente le gustó, la banda estaba armada, obviamente que... Con el correr del tiempo, como toda banda, se va aceitando mucho más. Y lo que para nosotros en ese momento era una banda armada y que sonaba bien, hoy, 5 años después, es... Che, esto, si sale este video a la luz es peor que los videos prohibidos. Escondan esto, claro. Pero no, pero para el contexto, obviamente, siempre nosotros somos muy autoexigentes, digamos, para el laburo. Pero también somos conscientes que siempre hay un progreso. Entonces, la exigencia a medida, pues tampoco sirve encerrarte y decir, no, hasta que no haga una obra maestra grabada en Abbey Road, no toco en el bar de la esquina. Ahí creo que también ayuda mucho grabar. Claro. Por lo menos nosotros hacer este, bueno, es lo más lindo, pero el anterior que fue un mini disquito que hicimos. Este es el primer disco full, así. Eso es el primer disco editado. El otro, si bien fue grabado en estudio y preproducido y toda la historieta, no lo hicimos físico, lo subimos a internet. Este es el primer disco normal, el otro era más un EP, tenía 5 o 6 temas, este tiene 11 en total. ¿Hay algo de aquel EP que pasó, digo, con grabación nueva este o nada? No, de hecho la historia de este nuevo disco... arranca por el lado de La Murga, porque de paso déjame mandarle un saludo a todos los relegados de Belgrano. Dale. La Murga porteña es más bonita. Sí, señor. Y a todas las otras murgas también. Y a todas las demás también, claro, bueno, pero no son las más lindas. Vamos a hacer una grieta de murgas. No, por favor, basta. Había habíamos comprado unas horas para grabar en un estudio y después, bueno, se fue dando, o no dando, mejor dicho, que no se pudo hacer. Y bueno, ahí hablando con los productores de este disco y del anterior, cuando dijimos que queríamos grabar un poco de tema. Sí, la idea era esta, había 1 o 2 jornadas de estudio. Claro. Que no obviamente en 2 jornadas no te dan para grabar un disco. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos 4 o 5 que nunca los editamos en formato físico, grabemos otro 3 o 4 y entre todos hacemos algo. Y ahí lo que decía Depe, llamamos a Fede Esquivel y a Pablo, son los chicos de Los Pérez García, también les mandamos un saludo, que son los que nos habían dado una mano con la producción del primer disco. Los llamamos y dijimos, che, tenemos esto, vamos a grabar 3 o 4 temas, lo sumamos. Y dije, no, ni loco, graben un disco. Opa. Bueno, ok. Nos dieron una mano enorme, porque obviamente que
sería hermoso decir, ah, grabo un disco, hay que poner guita, laburo. Obviamente. Pero bueno, ellos nos dieron muchas manos en el sentido de tiempos, de conseguirnos horas de estudios y cosas. Y bueno, y ahí se empezó a laburar algo que no estaba en los planes, porque ya te digo, no es que nosotros teníamos 20 temas y dijimos, ok, grabemos. Claro. Nosotros teníamos 7, 8 pensando en grabar 3 o 4. Entonces, bueno, cuando dijeron, hay que grabar, el martes que viene estamos en la sala, bueno, a laburar, a armar los temas que estos, viste, esqueletos que andan dando vueltas por ahí. ¿Más alguno nuevo? Claro, claro, digo, temas nuevos, pero que todavía no eran temas. Que era un estribillo que había por ahí, o que era algo que él tenía escrito, pero nunca se laburó. Y, bueno, entonces ahí arrancó, viste, el trencito que llevó, te diría, un par de años, porque en paralelo nosotros seguíamos tocando, porque como no era un proyecto decir, bueno, tenemos los temas, nos metemos en el estudio y listo, no podíamos parar de tocar hasta... No es que no podíamos porque haya un contrato o algo, pero la verdad uno quiere tocar. Entonces, imagínate pasarte 2 años sin tocar, es imposible, no, se disuelve la banda enseguida. Y de estas dos primeras jornadas que tenían de estudio, digo, ¿cuántos tuvieron? No, después se reforzó un poco más. No, sí, después esas, nosotros hicimos la pre, bueno. Esa fue como lo que nos, la zanahoria que nos enganchó, como lo que nos dijeron para hacer un disco. Ahí los, después, los engancharon. Ese era el último vagón del tren. Después, a llegar a la locomotora fue un viaje. Claro, esas jornadas originalmente se usaron para baterías. Claro. Dos jornadas, con un laburo previo enorme, porque imagínate que grabar todas las baterías y digo todas porque de verdad que entre tema y tema había una producción nueva a la batería, había un tambor nuevo, había un microfoneo nuevo, había un laburo que no era simplemente, bueno, dale todo como va. Aparte, en el candombe, digo, en la murga es como parte importante, ¿no? La totalmente, la bueno, el 90% de la preproducción, una vez que estaban los temas armados, fue laburar bate y bajo, y ahí, ¿viste? Y darle a eso. Entonces, claro, se llegó al estudio con un baterista y un bajista recontra mega afilado. Bien. Que te diría que casi todos los temas salieron en una toma. Opa, casi bien. Todos. Obviamente, aprovechando eso, era bueno. Salió bárbara la primera, listo, hagamos dos más por las dudas. Claro. O para ver, bueno, la última, dibujalo, ¿viste? Si queda lindo, queda. Y a si ver no si queda algo nuevo. Exacto. Okay. Y bueno, eso estuvo buenísimo porque, ya te digo, se pudo aprovechar a full tanto la grabación por el laburo previo como todo este laburo, está bueno aprovechar en un estudio, ¿no? Porque vos podés grabar en tu casa con una batería electrónica, con un Pro Tool, o con una bata, micrófono así nomás. O con 10 micrófonos. Claro, pero en el estudio que hay fierros y podés cambiar el room, y podés cambiar los kicks, y podés cambiar los cuerpos, clima, la batería y demás, está buenísimo aprovechar. Bien. ¿Y parte compositiva viene de parte tuya, Depe? ¿Letra, básicamente, o todo? Sí, sí, hay algunos temas, creo que hay uno que es de él y hay... uno que es de Guido de Lía, que es también de la murga Relegado de Verano. Bien. 1-2, en realidad. Porque en realidad tocamos también 1-2 temas de la murga porteña, reversionados, no, pero sí a nuestro, al estilo de... Ya, transformados en un formato de banda. De banda, claro. Este, también donde escribió él, y alguno de Lefra. El resto sí. Es que, digo, ¿qué querés decir con tus letras? ¿De qué hablan tus letras? La mayoría... Para que esto me interesa. No, nunca las entendieron, por eso. Claro, por eso. Alguien se lo tenía que preguntar. Es que, bueno, es como dice... No, son simples. Yo escribo siempre. Tanto como cuando escribía para la murga, como cuando escribo acá. Trato de no... O no, es que trato. No me sale volar y hacer mil metáfora sobre metáfora. Claro. No me sale, no es mi estilo, no me sale. Hablo mucho más natural, más de las cosas cotidianas, de la familia, de los amigos... alguna cuestión política por ahí, sin tratar de herir, o sobre todo en estos tiempos que quisiera que todo es malo. Y nada, más que nada por ese lugar, por eso, no sé, hay un arrebato, mucho de amor, ¿sí? También en esta canción de amor. A mí me llama ética y moral, ¿ese va por el lado político? Sí, sí, por eso es muy ambiguo. Claro, hay de todo. Y de hecho, de componer me pregunté, no sé, porque todavía no entiendo cómo compongo, o sea, no es que te puedo decir sí. No. Vos tenés que decir, me viene la inspiración a fuerza de WhatsApp. Son esas 6 notas que uno conoció, aprendiste, imaginación, mucha imaginación y ayuda, obviamente, a los que saben. Y decirle, che, esta melodía, ¿viste? Porque si era por mí al principio, en una canción te metía 10 ritmos. Claro. Estaba loco esto, no sabía. Claro, no sabía para dónde agarrar en la canción. De hecho, a él le pusieron la difícil canción, ¿te imaginas? él la iba tocando de a pedazos. Claro. Entonces después te venía ahora y decía, juntalo. Esto es una canción. Y vos decís, bueno, ¿y qué hacemos con la batería, el bajo, el piano, las dos guitarras, viste? Sí, una locura. Claro, cantarlo en la ducha, uno canta cualquier cosa, ¿viste? Pero después, hacer esa producción que hablábamos antes de...
abrir esos acordes sueltos a 7, 8 tipos tocando. Eso fue sobre todo, bueno, al principio, ¿no? Bueno, claro. Después, bueno, uno va entendiendo, aprendiendo de ellos, te guían y, bueno, ya sabes que entonces la próxima vas a hacer una trova, le vas a poner un puente y un estribo y más o menos vas a respetar una regla que la lógica. Te fuiste acomodando, digo, ¿no? A la banda, a componer para sí, una banda. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Sí, pues, claro, tenés que pasarle al otro la letra y todo, y es complicado, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, y digo, ¿en qué momento te viene el espíritu? Digo, ¿sos más nocturno para componer? No. ¿O en cualquier momento estás en la calle? No, en la calle. No, en la calle no, pero horarios no tengo. No, puedo levantarme un domingo a las 7 de la mañana y empezar a agarrar la guitarrita. Por eso él decía sus comentarios, y por ahí 8:30 te estoy mandando un mensaje y digo, che, boludo, después la menor. Tengo que ir allá, ¿a dónde voy? Un domingo a las 7 de la mañana componiendo, está bien. Sí. Y tengo la noche, ¿no? Obviamente tengo noche, sí. Bien. ¿Y qué te inspira, digo, de la gente? Digo, no, pues, lo que más me inspira es lo humano. Lo más humano posible es lo que más me inspira. O sea, lo que pueda contar y haber visto. O claro, que sea cotidiano. Y si me lo imagino, o lo sueño, pero que siempre hay. Siempre hay algo real, no es muy difícil que... O creo, ahora por ahí me estoy... No tengo frases de... Él es así como persona, es un pibe muy simple y muy directo. Ahí está, simple. Y okay, muy honesto, ¿viste? Claro. Y está bueno que no es casualidad, viene un poco también de la mano de él, que de alguna forma es el líder de la banda. Que nosotros como banda somos un montón, imagínate, claro, que es un quilombo, Power Trio es un problema, imagínate 8 o 9 tipos. Pero tenemos esta cosa que como... Está este código de la honestidad brutal y el amor arriba. Nosotros hemos tenido discusiones, no discusiones, pero de cosas de que hay que marcar y que no hay vueltas, ¿viste? Si este está cantando mal, es, mira, flaco, estás cantando mal. Claro. Laburémoslo, ¿viste? Pero no es, che, fíjate el tono. Estabas cantando mal, laburémoslo. Y del otro lado no es, si no te gusta, es, bueno, dale, ¿qué hacemos? Listo, pum, y se labura. Y bueno, esa la raíz de eso es un poco en esto que te decía, no sé en qué se inspirará, será un problema sí, de no, ahora me está pero bien, las letras bien. Las letras son muy coloquiales, muy honestas. Hay alguna metáfora de alguna cosa, de algún dibujo, pero él en realidad es así, yo te tengo que decir... Está al natural, esto, ¿no? Así, al exactamente. Natural. Nada de delirio, nada fantasioso. No, me iba acordando ahí mientras que decía que, por ejemplo, no sé, bueno, hay un par de canciones que es dedicada... No es que en todo sentido, pero uno no puede dejar de decir en quién pensó, pero, no sé, en mi hermano o en mi viejo también... Claro. No, que le va a meter misterio a eso. Bien. Si que te conoce, la escucha y sabe. Sabe, obvio. Y cada uno por ahí lo interpretará y por ahí lo asocia. También sí, para mi hermano, ¿viste? Para alguien. Okay. Bueno, vamos a seguir llenando un rato más. Pero tenemos acá el disco que está salido cuando. Ayer me decían. Salido del horno ayer. Es más, me sorprendió porque vinieron. Quiero decir que está Andy acá, está filmando acá atrás. Andy. Un saludo a Andy también. Older Sister y ahí de Big Bang y todo eso. Y él, yo abrí el disco y él se lo puso a mirar. Che, quedó lindo, dice. Y yo, ¿cómo? ¿No lo viste? No, salió ayer. O sea que tenemos como un estreno así exclusivo. Exactamente. El estreno mundial. El estreno mundial y tiene un bonus track, Tiene un bonus. Ese bonus track, no sé si lo van a querer escuchar. A mí me apareció. Hermoso, sí. A mí me apareció el nombre Tango cuando lo pensé. Bueno, ese bonus track, la historia es así: de uno de los temas, que es el tema, se llama Mafalda. Cuando lo escuchó por primera vez este muchacho Fede, es un tema muy particular porque tiene como tres partes. Tiene un riff que parecería una sonatina, una canción Custurica, medio del lado Custurica, con una cosa medio judía, ¿viste? Esta cosa de la fiesta judía. Y ese riff. Báltico, medio así, ¿no? Algo así. Después tiene una parte que es medio casi un cuarteto, porque no a propósito, claro, sino como que, no sé, quisimos tocar un ska y salió un cuarteto, bueno. Bueno. Y tiene un corte que se cambia totalmente y se vuelve 100% a la murga. Y bueno, la primera vez que lo escuchan los chicos Fede y Pablo, que nos dieron la mano con la producción, Fede dice, bueno, esto tienen que hacer una versión de tango. Así que, bueno, Fede, nosotros no vamos a ir a tocar tango, aparte, claro, no nos da la nafta para salir a tocar tango, ¿viste? Dice, no importa, que sea un bis, que sea un tango, bueno, está bien, Fede, no le dimos bola. Y cada vez que venía, que el tango, nunca le dimos bola. Bueno, cuando fuimos a grabar las baterías, que estábamos en el estudio, terminábamos la última jornada, todo, estábamos comiendo algo ahí, y viene Fede y dice, bueno, ¿grabamos el tango? Yo le dije, ¿y ahora qué hacemos? No, Fede, digo, no, yo había llevado un tecladito para hacer unas referencias para que graben los chicos, pero no era un teclado para grabar, y menos solo, porque él quería algo así crudo.
dijo, no te preocupes, lo fue a buscar a Burbuja Pérez, que laburaba ahí en el estudio. Mientras, no nos dijo nada, él. Le dijimos, no tenemos el teclado. Bueno, no importa, se fue, seguimos comiendo. Viene a los 5 minutos Burbuja con su piano gigante, toma, graba. Y dijimos, sí. ¿Y ahora qué nos disfrazamos? Porque no habíamos armado un tango, o sea, teníamos la letra nada más. Claro. Nos metieron en el estudio, piano, mix de aire, Alefra, que es el otro cantante. Y dijo, bueno, muchachos, toma, acá está la letra, un tango. Bueno, nos miramos ahí, de hecho se escucha una frase de Efra que está como probando la voz. Dice, no, la estoy probando, ahora veo. Sí, la dejaron. Y bueno, play. Y a tocar, y a tocar, y a tocar. Y nosotros mirándonos como diciendo, viste, ahora el estribillo, bueno, vamos al estribillo. Hasta que llegamos al final y nos quedamos. ¿Viste? Y ahí cortaron. Y así crudo como salió esa zapada toma única, ese tema que... Ahí que llegó. Bueno, en algún momento después lo vamos a poner por ahí para escuchar un poquito. Lo pueden poner. Habíamos escuchado antes Arrebato, tema que abre el disco, y hemos separado para escuchar Lleva el 10. ¿Quién me dice algo de esta canción? Lleva el 10. Lleva el 10 es una canción, ya que con lo que preguntaste antes sigo correspondiendo. Bueno, sí. En algún momento hay una chica que te gusta mucho. Uh-huh. Bueno, y nada, fueron como esos meses que lo único que hacía era componer y hablar sobre eso. Ajá. Bueno, hice como 5 y salió esta, que es la que más gustó. Sobre todo por él, porque en realidad él es el que sabe de todas mis cosas, el que dice, sí, la que el otro día, la que, esta yo re contento con otra, o con... No, la que dice que, y por ahí, hola, más sí, pero él tiene como esa capacidad de elegir. De elegir, ¿viste? Cosas y que vos ya te olvidaste, ¿no? No, olvidarme no, porque aparte las jantes, las toco comentadas, claro. No tengo drama, pero es como que de todas, cuando pasa el tiempo vas mirando para atrás y así, tenía razón, está bueno. Claro. No, y aparte esa... te vamos digitando la vida amorosa, porque él cada vez que termina un tema, le digo, bueno, okay, ahora separate, porque si, claro. si él cuando está feliz y contento, como todos nosotros... Me dice lo mismo, necesitamos que estés mal, ¿viste? Claro, cuando drama. Termina un tema dice, qué lindo, ahora me enamoré, no, ahora separate que tenemos que grabar otro tema. Necesitamos grabar un disco nuevo. Bueno, pero salió muy lindo y tiene la licencia de esta canción, que el disco... hay una parte de la canción cantada por Alejandro Balvis, uh-huh. Un músico cantautor uruguayo. Bien. Recontra conocido en su país y acá, bueno, también, uh-huh. Sobre todo en el ambiente murguero, que en estos años estuvo por todos lados, Tabaré Cardoso, con Agarrate Catalina, sí, y muchos más que venían, Pinocho Rout, etcétera. Y él fue uno de los que primero trajo todo eso acá a Buenos Aires. Hace 20 años vino. Hace mucho, sí, y puso talleres de canto y a partir de eso fue siendo más eventos y talleres, murgas y generando. Él figura en todas las canciones de bandas, uh-huh. Que tengan una cosa uruguaya, está el chabón. Él laburó con Bersuit, laburó con todo el mundo. Sí, con la vela. Tiene una voz, el tipo, tiene un talento impresionante, tiene una voz que cuando vos le sacás la ficha y sabés quién es, uh-huh. Puede haber 30 tipos en un coro, y pero si bueno. Él es el 31, decís, está ahí el tipo. Y bueno, nos hizo la gamba y vino. ¿Lo vamos a escuchar? Dale. Que cruzamos sin mirarnos ni las manos, sin sentido una vez más. Rubia, te miré más de una vez y tus ojos se estamparon. La llamada, mi niñez, tu simpatía, puro enrosque de alquiler. Te pensé de noche y de día, soy la eterna melodía, vos y yo rozar tu piel. Y si te escribo algunos versos, es que me pinto el recuerdo de esos mates que probé y me quemé. Perdimos
Dios en el parque, solo soy un distraído, laberintos por doquier. Esa vez que soñé, esa vez que soñé. Rubia, te miré más de una vez, y tus ojos se estamparon. Túnel 57. Entrevista en vivo. Ruta para mi casa, viento de Santa Cruz. Está linda la cuchara, me guía la Cruz del Sur. Carnavales de belleza, río color azul. Mi cabeza se despeja, viento de Santa Cruz. Seguimos con La Resaca esta noche en Túnel 57. La banda La Resaca, lo otro no, porque no tomamos nada todavía. Así que, bueno, a ver, hablame de la formación. Digo, ya nombraste a todos los que están, pero es la misma formación. ¿Hace mucho o hubo cambios? Sí, sí, la formación desde el principio hasta ahora es una guitarra. Ajá. Daniel López, como dije, sí. El teclado, Ramiro Amado, Pablo Re, la batería, uh-huh. Efraín llevaría guitarra y coros, y voz principal a veces, sí. En algunas canciones, Benjamín llevaría coros, uh-huh. Y voz principal a veces, y Adrián Pichín en el bajo. Bien, pero no hubo cambio, digo, ¿no? Es como la misma formación siempre. Sí, sí. Siempre. Y después, bueno, lo que decíamos recién, muchos años, sí. Tuvieron el chico del bombo con platillo, Martín, uh-huh. Domínguez, que también estuvo metido ahí por la trompeta, indagando, pero terminó haciendo postres con Gaby, que le mandamos un saludo. Y el Bubu, que bueno, el Bubu se estuvo más presente y ahora va a tocar el percusionista. Bien. Bueno, se viene una fecha importante, ¿no? Ahora, el viernes, ¿no? Sí. Vamos a hablar en un rato de eso, que es para lo que está noche, esta noche acá para hablar eso y destacar lo que va a pasar este fin de semana, este viernes, en la previa del fin de semana. Pero a mí siempre me gusta preguntarles un poco, vamos a hablar también después con todos, un poquito. ¿Cómo es tu arranque, tu historia con la música? Contanos, vos cuando, digo, de chico... Hablando de lo amateur, creo que mi vieja dice que nací hablando y para mí nací hablando y cantando. Y cantando. Porque era terrible, yo me acuerdo. ¿Algún músico en tu familia? No, no. No, qué músico. Sí, bueno, mi viejo de chico hay foto con guitarra, no es comprobable porque cuando era grande y la agarraba, claro. Medio raro, pero... No, y mi vieja cero, sí. Mi hermano no sabe cantar la rorró, perdón, Boli, pero viste esa persona que va siempre atrás de los tiempos. Sí. Bueno, yo tampoco sé cantar ni la rorró, aquí estamos. No, que no sepa, que va atrás de los tiempos. Y yo de chico tengo mucha memoria y me gusta mucho, y de ahí no me acuerdo bien cómo llegué y terminé en la Embajada Musical Andina. Ajá. Que es un coro con chicos del sur de Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina. ¿Y cómo llegué? No, creo que fue, pues, mi vieja en un momento estaba laburando con Miguel Ángel Estrella, un pianista. Y no me acuerdo cómo fue que tres chicos de Buenos Aires era muy chico, yo tenía 12, 13 años para hacer la experiencia, claro. Y entonces durante muchos años íbamos un mes en enero y un mes en invierno, y se hacían giras por Argentina, por Bolivia, por Chile. Yo no fui a todas, fui a la Argentina y una de Bolivia, y nada, y ahí seguí. Después apareció la murga. En la secundaria hice una banda, pero ni me acuerdo, dura un poco. Esto es lo único serio. ¿Y por qué, digo, te metiste con la murga? ¿Por qué no el rock? Por el barrio, pop. Donde estaba yo en el barrio, mis amigos, uh-huh. Y en ese momento la que era mi pareja, y era todo el mismo barrio, uh-huh. Todo el mismo grupo, y iban a la murga. Y me quedé 2 años viendo cómo salían en otra murga, o un par de años, y en un momento ellos, me hablan a mí, nos ponemos todos de acuerdo, el uh-huh. Bubu y Melo fueron los creadores, digamos, Guido... todos amigos, uh-huh. Y me sumé con ellos. Hicimos los relevos de verano hace ya 11 años, creo. Ah, vos te viste también metido ahí. Bien. Sí, sí, hasta el año pasado fue el primer año que no salgo con la murga. Claro. Seguramente este vuelve a salir. Uh-huh. Y más allá de la onda musical que tienen ustedes en la banda, ¿qué música escuchás?
Escucho de todo, pero lo que me gusta es, bueno, nacional muy fuerte. Uh-huh. Por ahí ahora un poco, trato de escuchar un poco inglés, pero como no entiendo y todo, y me aburre un poco no escuchar, no entender. No entender, claro. Pero lo que más escucho, bueno, si por el lado de mi viejo, bueno, sí, Spinetta, Charlie, a full, uh-huh, son los que más gustaron desde chico. Y después, así, más de adolescente, de haber Sweet, la Vela Puerca, las pastillas del abuelo. Uh-huh. Pero puedo escuchar a todo, en realidad me gusta mucho. No sectorizo nada. ¿Y de, te gusta Older Sister, por ejemplo? La banda. Sí, está buenísimo. Sí, viste, no. Ahí lo tenés mal adiestrado, me parece. ¿Viste? No, no, igual lo vi, hizo así. No, él no está en cámara, por eso, viste. Así es fácil. Así es fácil, así cualquiera. Bueno, pasamos a Rama un poco, más o menos lo mismo. ¿Tu historia con la música? Mi historia con la música. Yo, el primer piano que veo es de un amigo, Andrés Riveros. Uh-huh. Pibe que no se dedica a esto, una lástima, porque te toca muy, muy bien. Porque tenía un piano re lindo. Tenía un piano hermoso. No, no, porque él tocaba, y un pibe muy talentoso. Ajá. Esto no lo conté nunca, jamás, ni nadie, ni en mi vieja. Declaración exclusiva. Y tenía un profesor de música en la escuela, uh-huh, una escuela pública, común, un tipo de profesor de música que en ese momento era bastante pibe, uh-huh, obviamente para nosotros éramos viejos, porque claro, era una escuela primaria, que el tipo en los recreos se encerraba en el aula de música y pasaba óperas y cosas, viste. Mira. Porque el tipo quería ser concertista. De hecho, el año que yo terminé primaria, el tipo renunció como para dedicarse a eso. Guillermo Carro, creo que se llamaba. Ajá. Entonces, bueno, ahí un poco con ese bichito presente dando vueltas, empecé a estudiar con la señorita Cecilia, una maestra de teclados del barrio. Uh-huh. Bueno, ahí arranqué, ahí después, bueno, siempre algunos profes y amigos que después estudiando, y a los eso a los 8. Y a los 14, junto con Pablo, nuestro baterista, que es lo que te contaba antes, uh-huh, empezamos a tocar con otra gente más que necesitaba un tecladista. Y bueno, el baterista original de esa banda era mi hermano, que él se va y viene Pablo. Uh-huh. Y ahí necesita un tecladista, y bueno, el único que conocía más o menos cerca de la sala era yo, que esto siempre me gastan, pues imagínate, yo tenía 14 años, esto era año 2004. Uh-huh. Bueno, ahí te imaginarás, Cro-Magnon, quilombo, se pone todo muy heavy. Entonces, había lugares donde era tan agujero que no iban ni los inspectores, y había lugares donde sí iban los inspectores. Entonces era todo un problema hacer una fecha, porque el nene no puede estar después de las 11. Claro. Fíjate, yo tenía 14, 15, tuve 4 años en esa, hasta que, nada, si un nombrecito grande puede tocar. En una edad que se notaba más, porque por ahí hoy en día 4 años. Menos, de 14, ni te acuerdas. Pero a esa edad veías a los amigos, amiguitos de claro, ella, ¿no? Claro, viste, éramos. Eran como. Sí. Sí, bueno, nada, y ahí no paré, ahí siempre toqué hasta hoy ininterrumpidamente en bandas varias, la mayoría propias, estables, y después algunas que, che, necesitaba un tecladista, un show acá, allá. Ahora, por suerte, laburando un poco con esto, al margen de al margen proyecto de la banda, de Resaca, claro. Pero nada, eso es. No hay mucho más misterio. Yo tengo una pregunta para hacerle. Hacele. Un asterisco que. Ay, no sé. Preguntale. Si. No, preguntale vos. Yo te la tiro para vos a ver si es verdad. A ver. Porque creo que es verdad. Pero preguntale dónde tocó si no tenía 4 o tenía 5 años. O 6. Sí. ¿En qué teatro tocó? No. ¿Qué? Se me ocurre. Cuando tenía 4 o 5 o 6. Se hace medio el humilde. Vos lo tenés que ver tocar. No. Pará. No es tan así. Él está hablando del Teatro Colón. En la escuela primaria. De hecho, el otro día vi una publicación o algo así. Había algo que se llamaba en ese momento como. Noviembre musical. Ajá. Entonces era una movida de. Calculo que la haría el gobierno, por una escuela del Estado. Que hacían proyectos musicales con grupos de pibes de distintas escuelas. No todos, el que quería, el que podía, el que tenía ganas. Y armaban tipo coros o mini orquestas. Y bueno, el año que estuvimos, que yo participé, fue en el Colón. Que hicimos All My Loving, e hicimos no. What a Wonderful World. Opa. Y después medio como Homero Simpson, me cambió la voz y a la mierda no puedo cantar nada. Bueno, pero viste, si es algo organizado por el gobierno, todos los gobiernos hay corrupción, por algo estuviste ahí, ¿no? Sí, bueno, después de eso me empezaron a llegar sobres. Que... Bueno, bien, y bueno, ¿a los 6 años era? No, era entre los 8 y los 9, porque algo de pianito hubo por ahí, porque claro, era el único que a esa edad tocaba algo, entonces claro. Siempre para los actos y qué sé yo,
el flaco, el profesor, tocaba y yo hacía un arreglito, una cosita chica. Mirá que grande, bien ahí. Por eso te decía, que... no había ninguna pavada. No, obviamente. Y no paraste más con el teclado, ¿eh? No paré más. Después, bueno, obviamente, uno estando en contacto con todo, sí. Estudié un poquito de batería con la burra Guillermo Borrás, baterista de la hostia, amigo. Porque a mí me, yo tengo esta cosa un poco de no sé si de la curiosidad, pero qué sé yo, necesito ampliar la librería de ritmos. Bueno, ¿dónde vamos? Y vamos a la batería, ¿viste? Claro. Porque desde el piano lo podés hacer, obviamente, es cualquier instrumento, pero bueno, un poquito de canto, casi nada, pero vas pasando por ahí, ¿viste? Después te compras una guitarra o decís, no puede ser que estoy en una playa y te ¡eh, vos sos músico, tocate una de Charlie! Sí. Y no me voy a traer el piano a la playa, man, se llena de arena, ¿viste? Sí, sí, un poco moliado. Así que bueno, ahí uno empieza a toquetear, guitarra, bajo... ¿Cantando? ¿Cantando? Es el mejor oído que tiene. No te olvides que canté en el Colón, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Él cantó en el Colón y vos no. Y vos no. Yo también estuve en el Colón un par de veces, pero creo que saqué unas fotos y nada. Me fue. Hay una visita guiada muy linda del Colón. Del gobierno también, sí. Ah, bueno. Es ser uno de los hombres que me llegó esta semana. El tipo afortunado, ¿eh? Bueno. Y contame un poco, ¿qué otra música escuchás? Yo música, como ya te digo, en casa siempre hubo música, de cualquier tipo, no nada puntual, pero siempre hubo. De hecho, yo cuando dije estudio música, bueno, dale, bárbaro, ¿no? Viste, eso, mis viejos siempre apoyaron a full, con eso y con todo, viste. Entonces, había músicas de todo. Después, las músicas que uno va escuchando son las que uno va descubriendo. Con esto que te digo, como he tocado en muchas bandas, que he tocado un tipo que canta tango, una banda de rock, ahora me salen laburos de repente con reggaetoneros que vienen de afuera y hay que tocar. Sí. Entonces, estás como sesionista para shows y eso. Claro, ese tipo de cosas. Y yo lo que creo es que el músico, como músico, no es lo mismo que está esa cosa del rockero, ¿viste? Claro. No porque uno esté bien y otro esté mal. Pero el músico que tiene que tocar, eso es decir, la cumbia es fea y esto y la cumbia, y sí, cumbias hay horribles y hay cumbias que te parten la cabeza, puede ser una Big Bang de 40 monos, claro, que tiene un palito de escoba uno, dos pajitas sí, el otro, son 50 y suena impresionante, como también hay rock and rolls que son horribles, ¿no? Yo, si te digo, escucho de todo, porque un poco porque me gusta y poco porque a veces, che, loco, hay que hacer esto, bueno, escuchas. Y está bueno, porque cuando vos lo escuchás, no desde la radio, o sea, digo, al pasar, sino que tenés que sentar a ver qué está pasando ahí con esos acordes y esos ritmos, y te empiezan a caer las fichas que estos tipos, te guste o no te guste el ritmo, ¿no? O sea, yo, de hecho, si soy malo para cantar, para bailar, soy peor. O sea, que imagínate que el reggaetón no es algo que me huele la cabeza, porque claro, yo perreando es un espanto. Pero empezás a darte cuenta. Qué imagen, tiró, ¿eh? Qué imagen, horrible. No, prefiero borrar esa parte. No, te empieza a caer la ficha, que claro, estos tipos vienen de compañías multinacionales con presupuestos enormes. Entonces, de repente, el que está atrás de ese pibe es un productor de la hostia que capaz que le grabó a los Beatles y le dijo, bueno, te hago la armonía de este tema. Que después la letra es menea para abajo, menea para arriba. Sí. Pero el laburo que hay atrás, a veces no, pero a veces es un laburo y decís, mira acá, me ha pasado, viste, que che, te tenés que estudiar esto para mañana. Bueno, dale, es un reggaetón. Es una pavada. A ver, y acá es re, pero moduló, se fue así menor, y son vueltas armónicas que no terminan nunca, y es un moñito, porque vos escuchás la canción sin prestar atención, claro, y no es un tema complicado como que si te dijera, escucha al flaco, claro, viste, que al flaco hay que escucharlo, como escuchar jazz, o sea, hay que darle bola, no lo puedes poner de fondo mientras lavas los platos, porque no entendés nada, te parece, es muy duro. Pero, y si tengo que elegir algo como para decir, bueno, te vas a la isla con dos tipos, dame un changüí de dos discos, Fito y Charlie. Muy bien. Como músicos y casi te diría como maestro. El otro día hablábamos con Andy, que él me decía, me dice, che, a mí me dijeron que para estudiar armonía, Fito. Sí, sin duda. Fito, después si querés armonía, Lito Nevia. También. Lo que pasa es que Fito es mucho más accesible, es... pero un tipo muy groso en la armonía, Lito Nevia, pero Charlie Fito son como... ¿Y del lado internacional alguna cosa que te guste? De afuera de todo. Yo escucho bastante rock.
Yo tengo épocas. ¿Viste? Ahí épocas. No, me pasa esta cosa de... ¿Viste como los chicos chiquitos que vos le pones un video y es ese y vamos y están 5 años mirando el loop el mismo video? A mí me pasa ¿con eso. ¿Con qué estás ahora? Ahora estoy con La Cabra Mecánica, que son unos gallegos, un poco que hablábamos fuera de aire, ¿viste? Sí. Que los gallegos como que combinan todo. Todo, sí. Y de repente hay un sky, una polka y una rumba. Y estoy un poco con eso, que tienen una cosa bastante de rumba, pero... Y tiene una locura impresionante, muy lindo. Y bueno, después algo así, mi mamá heavy, Gogol Bordello, que también son unos... Creo que viven en Nueva York los tipos, no sé. Pero son un polaco, uno de acá, uno de allá, una banda muy rara, muy loca. Pero no porque me haga raro, porque... Me encanta Manu Chao, ¿entendés? Chao. Que está 4 horas con 3 acordes, te arma un show, que a mí me encanta. Y lo fui a ver 50 veces y lo iría a ver 50 veces más. Por un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La música está buena estudiarla para entenderla, pero después no quiere decir que vos seas. Vos querés mirar lo que sea, de 3 acordes, si te mueven algo, bueno, bienvenido. Bien. Imagine son 3 acordes. Totalmente. Y es el tema más versionado de la historia de la música. Entonces, ahí está la magia, ¿no? En esa cosita que no sé qué es, pero es lo más importante de todo. Eso es la música. Eso es la música. Exacto. Bueno, te voy a pedir que gires un poco el micrófono, dale. Así lo vamos a escuchar. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Daniel, presentate a la gente. Daniel, mi nombre, toco la guitarra. Muy bien, porque estaban hablando estos dos muchachos. Cuando falta alguien... Bueno, ¿cómo andas? Bienvenido a Túnel 57, ya te lo digo ahora al aire, ahora que se te escucha bien. Bueno, contame tu historia con la música. ¿Cuándo arrancaste vos con la guitarra? De muy chico... Claro. No, de como chico. Nos juntábamos en la plaza hasta antes del año 76 que llegaron estos milicos y nos juntábamos ahí a tocar un poco la guitarra. Y lo sacaban ahí. Obvio, nos corrían después a Palacio y no nos juntábamos más. Y fue ese breve lapso y después a los 50, ahí me compré una guitarra. ¿A los 50? Exactamente. O sea, como que tocaste de chico, pero después dejaste todo relegado. Todo, absolutamente. ¿A cuántos años tenés ahora? 58. Mirá vos. No parece, ¿viste? Y nada, así. ¿Y cómo caíste con estos delincuentes? Digo, porque Pablo... sos el mayor acá de... Sí. Pablo, que toca la batería. No tan lejos acá, es mi yerno. Ajá, claro. Y yo ya tocaba con ellos, con Ramiro y con Pablo, con mi yerno, en una banda de blues que se llama Gallo Rojo. Le mandamos saludo a Marcelo, a Lisa y a Sergio, el baterista de la banda esa. Muy bien. Y nada, empecé tocando la guitarra, hacía una segunda guitarra, ya que Marcelo, que es el cantante, hacía la primera guitarra. Y una vez me llaman para ver si nos podíamos juntar, que se estaban juntando para armar una banda, un domingo, y nos juntamos y ahí salió para adelante. Y salió. Y de ahí no paramos. Bien, mirá que buena historia, ¿eh? A los 50 empezó a tocar, o sea que podemos decir que nunca es tarde, ¿no? A la gente que está escuchando, jamás. Nunca es tarde para... Tiembla Ramiro si mañana empiezo teclado. Opa. Estén atentos los guitarristas porque en cualquier momento vamos a necesitar uno. Mirá vos, bien, bueno, sí. Y hablando de música, digo, ¿vos escuchás algo diferente a que escuchan los muchachos? ¿Qué música te gusta en tu casa ponerle a escuchar? No, soy muy amplio en la música. Me crié con una madre peronista que escuchaba mucho a la Negra Sosa, bueno, todo eso. Mucho folclore. Después mucho rock nacional de pibe. Después tuve mi incursión por un poco de jazz, free jazz, jazz rock. Y a partir del año 82, que ahí explotó un poco la música nacional. El rock nacional, sí. Escuchar eso. Pero, o sea, ahí escucho todo. Puedo escuchar todo, menos reggaetón y bachata. Bien.
Bien. Con el resto no tengo ningún problema. Okay, muy bien, va bien, bien. No ¿qué? Soy tan amplio ni tan comprensivo con o sea, los reggaetoneros. Soy perdón. Amplio, pero no tanto. Exactamente. Okay. Tengo bien. Mi límite. ¿Qué es lo que no digo? Lo que más, no sé, es lo que más, lo que menos te gusta, quiero decir, el reggaetón. El ritmo, la música en sí, las letras, que son muy... Todo, hasta en lo visual, los videos me molestan, me parecen feos. Bueno, cuando toques con algún artista de reggaetón, Rama, ya sabes quién no va a ir a verte. Bien ahí. Solo para ver el perreo. Claro. Bueno. Si algún día viene, no sé, Luis Fonsi, me dice, che, tocas de temas, ¿verdad? Con él. Claro. Che, hagamos Despacito versión. No, ¿viste? No, o no, que no. Te venga, los va a producir Wisin y Yandel el próximo disco. ¿Ah? No, por lo Dios. Y de música, digo, actual, me refiero a las llamadas bandas emergentes, ¿y eso escuchás algo? Sí, bueno, no es tan emergente. ¿Quién dijiste? Perdón. No, que las pastillas. Los profes de la gorda, sí, un poco de todo. La verdad que un poco de todo. Bien, ¿sos de comprar música? Nada en especial, no. ¿Ustedes también? ¿Alguno compra sí. música? Arrímate, ponete el micrófono. Perdón, me arrimo. Yo compro... está la eterna discusión, no es ninguna eterna y no es ninguna discusión. Está esta nueva moda de que el vinilo, que es algo como sí. sagrado. Perdón, los que no estén de acuerdo, para mí es una pelotudez gigante. Uh-huh. Igual compro un montón de vinilo. Sí. O sea, ¿a qué voy? A mí me gusta... la cosa del objeto. No compro ninguna otra cosa. Esto me gasta que tengo tres remeras y un par de zapatillas. Son de los míos. Pero, claro. Pero me gusta el buscar, me gusta la cajita, me uh-huh. gusta leer las letras. Vuelvo a decir, compro vinilos uh-huh. porque a mí no me parece que sea la mejor música del mundo, aparte porque hay toda una cuestión técnica, ¿no? Que vamos, sí. no vamos a desarrollar ahora. Sí, básicamente porque... es el vinilo enchufado a un parlante de la computadora, lo mismo que nada. No, pero aparte la otra cosa es que muchos vinilos de hoy en día se están haciendo con el CD Master. Los vinilos de hoy en día se graban en digital y después los meten en un vinilo. Entonces no, las frecuencias ya están cortadas claro. del día que se grabó. Sí. Y a mí hay algo que sí me molesta de lo que pasa hoy en día, que hoy es como muchísimo más importante qué pedal vintage tenés y cuánto sí. vale tu guitarra que la canción. Totalmente. Entonces se van a Abbey Road a pagar 100.000 millones de dólares un disco, no sé qué, y vuelven con un tema que lo podrían haber agregado acá por 50 pesos y que no te dice nada, y que de repente te aparece un tipo, para ponerlo en una figura conocida, Manu Chao, uh-huh. con tres acordes y una criolla y te arranca la cabeza. Totalmente. Entonces, el productor que se encargue de todo lo demás, el músico uh-huh. que le dé bola a la música, uh-huh. la guitarra después vemos, no pasa por ahí. Bien, bueno, vamos a intentar en este momento la primera actuación en vivo de La Resaca. ¿Qué nos pueden regalar en vivo para arrancar? En vivo. Perdón, me quedé pensando, Los Prófugos del Gorda y Coronado de Gloria, ¿dos bandas? Coronado de Gloria, la banda de Gloria Carrá. De Gloria Carrá. Tuve la oportunidad de verla la semana pasada en vivo y... Ah, esos son amigos de... Yo laburo un poco con ellos hace poquito tiempo y divinas personas todos, sí. de toda la banda, grandes músicos, todos músicos que han tocado con uh-huh. artistas gigantes. Y una música, la verdad, que yo a todo el mundo, que obviamente uno desde adentro es como que se termina enamorando. Claro. Y para no perder un poco la cosa objetiva, cada tanto, como le pasó a él, vamos en el auto y lo toma, escucha, uh-huh. uy, qué bueno esto. Y lo fuimos a ver el otro día y quedó como... Ahora se dio como hay un par de actrices de venidas a cantantes, bueno, Gloria, bueno, está La Rayada con Romina Gaetani. Está, ¿cómo se llama? Lombardo, con el tango. Ah, también, sí. Le ocupa. Ah, tenés razón, sí. Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna, sí. Bueno, el caso de Gloria, ella siempre cuenta que es al revés, en realidad, que ella siempre quiso hacer música, y bueno, antes de que camine ya actuaba. Claro. Entonces siempre ella quería ser... música y no se dio fue por ahí realidad. Y bueno, de hecho los temas son de ellas y hace ya unos años que tocan, ¿no? Sí, no hace bastante que están, y sí. hermosa banda eso. Bueno, y ahora sí, te contesto. Sí. Y bueno, ahora podemos hacer Busco. Dale. Busco es letra de lo que dijimos antes, de Guido Delía, uh-huh. de Verano. Y es una canción que en la que menos necesitamos ser tantos. Está bien. En realidad sí, todos la necesitan. Pero... Obvio. Es la de Fogón. Pero en este momento es lo que tenemos acá, ¿eh? Es lo que hay. Dale. Cuando quiera el maestro. 1, 2, 3, va. Busco
símbolos en cada átomo, certeza para un mundo entre mágico, profundo y fatal. Busco lunas nuevas tras los álamos, repletos de belleza, estremecidos, errático y soñar. Busco a quien disponga el alma toda a la trágica comedia de morir por un amor. Busco y sé que luzco un tanto esquivo, es que ha sido muy difícil olvidar aquel adiós. Busco cerca algún cálido trópico, amantes latitudes donde llueva y no se inunde el lagrimal. Busco círculos polares árticos, lejanos continentes donde no se oiga tan fuerte la ciudad. Busco a quien disponga el alma toda a la trágica comedia de morir por un amor. Sé que luzco un tanto esquivo, es que ha sido muy difícil olvidar aquel adiós. Busco a quien disponga el alma toda a la trágica comedia de morir por un amor. Busco y sé que luzco un tanto esquivo, es que ha sido muy difícil olvidar aquel adiós. Busco. Para buscarle la vuelta, después lo bajo un poquito. A ver. Tengo una duda con la letra. ¿Cuánto querramos? Ahora querremos. Viene en sentido virado, girando, va resoplando de azúcar su encanto. Es que no quiere entender que esto se empieza a mover. Con la frescura en la espalda, Mafalda, te pones a que empieza la noche. Rumba y un fernet de a poco vas coordinando. Esto se está cocinando. Bajo esta voz, a saber que mejor me persigno en este viaje interior. Ves que cuando la percanta canta sin querer, no quiere redimirse ni irse como ayer. El momo va rengueando un nuevo atardecer, no quiere redimirse en sueño. Que me late un bombo, escucho un poco y empiezo a mover. Vamos que nos sobra el trigo para el amanecer. Y es que me late un bombo, escucho un poco y empiezo a mover. Vamos que nos sobra el trigo para el amanecer. Túnel 57. Entrevista en vivo. La conocí en un colegio sin pensarlo. Ella era maestra y el tutor es dibujado. Ahí le dimos una muestra a la gente de lo que pasa en un estudio cuando se juntan a grabar así como locos, ¿eh? Y lo que contaron antes, la anécdota. Se escuchó recién en el tema, el bonus track, el escondido. ¿A quién se le ocurrió? Digo, dijeron, lo metemos y
Sí, sí, fue. No le pusieron nombre, no se animaron que aparezca ahí como otra cosa, que no, lo descubra. Es que así como lo grabamos, es como que. Claro, quedó ahí. En realidad es el mismo tema que. Es un tema. ¿Cómo se dice? Es una versión de Mafalda, claro, que es otro del tema. Mismo disco, digamos. Con el que vamos a cerrar en un ratito. Ah, perfecto, pero hiciste trampa. Vos nos preguntaste cuáles podías pasar y nos mandaste el tango que te dijimos, che, esto fue una zapada de una toma al aire. Yo te dije, vamos a escucharlo un poquito para. Y lo escuchamos entero. Bueno, es cortito el tema. Está bien, después lo vamos a escuchar. Bueno. Si la gente los quiere ubicar, digo, redes sociales. Bueno, en Facebook, La Resaca y su Carnaval Ambulante, obviamente. Y en el Instagram, con el mismo nombre. Twitter tenemos, pero no lo usamos. Sí, Twitter. Porque como... dijimos, vamos a tener todo, pero algo no, para ser más normal. Claro, para hacer los duros, ¿no? Sí. Muy cool para el Twitter, ¿viste? Como el de Charlie Watts, que le hicieron un Facebook por la fuerza de los otros. Que... Sí. Charlie's too cool for Twitter, sí. Una cosa así. Claro. No, somos muy cool para el Twitter, no lo usamos. Está, no, síganos que no van a encontrar nada. A mí el Twitter, no, o sea, yo lo tengo, pero tampoco lo uso. A veces cuando pongo algo que publico en Instagram que se comparta, pero... Tampoco creo, no lo vamos a desarrollar acá, pero no sé si lo entendí alguna vez igual. Claro. Eso del retuitear, no entiendo. Ahí, sí. Es más fácil. No importa. Me gusta. No lo usamos para eso. Bueno, ¿y el disco dónde salió ayer? ¿Dónde lo pueden, lo piden en la página, en los el shows? El disco va a estar en los shows. Uh-huh. Siempre va a estar en los shows. Lo pueden pedir en la página. El que lo quiere escuchar y no tiene acceso o no tiene un mango o lo que sea, lo puede bajar de Spotify. Bien. Está en Spotify. ¿En YouTube también? Bueno, entonces en Spotify y YouTube. Está en YouTube. Vamos a poner en YouTube. Porque la idea es un poco eso, o sea, que se pueda escuchar. Uh-huh. Esta sería prohibida la no difusión, copia, claro. Préstamo. Claro. Bueno, igual digo, siempre viene, ¿no? El que pueda acercarse. Y a nosotros nos da una mano enorme porque la verdad que al margen del laburo gigante que es, uh-huh, un gasto enorme. Y obviamente está bueno porque nosotros la guita la ponemos con todo el gusto y placer del alma, pero está bueno que aunque sea un pedacito vuelva para poder seguir. Porque de verdad no es fácil grabar un disco. Cualquiera que tenga una banda y no tenga un contrato con nadie lo sabe. Es muy complicado desde el laburo, desde el tiempo, desde la guita. Entonces, si un poquito vuelve para hacer un temita más, hacer un videito o hacer un showcito un poquito más lindo, siempre es bienvenido. Ya que estamos hablando del disco, agradecemos a Diego y a Agustina López. Adrián, no sé cuántos más... Y rapidito, Marcelo Santangelo por las fotos del disco, a Agustina López por el diseño, a Diego Domínguez por las gráficas que hay en el show. Uh-huh. Estamos armando un show, bueno, para este viernes, que es la presentación del disco. Contame todo eso del viernes. Es el viernes ahora, pasado mañana, primero de diciembre, en Sala Crash. Uriarte, 1271. Lindo lugar. Lo repite siempre porque se lo memorizó, porque siempre mira a Mateo y dice, ¿dónde era? Entonces, ahora que lo sabe... Esquina Niceto, ahí está. ¿Cómo era la dirección? Uriarte 1271. Muy bien. Sala Crash. A partir de las 21 horas. Bien. Y aparte tenemos una promo que no te la pueden perder. Porque el disco va a tener un precio, pero ese día va a tener otro. Así que los que vayan tienen que aprovechar. Es más, yo iría más a comprar el disco que a vernos. No, ya que están quedando. Bueno, ya que están quedando un rato. Claro. ¿Puedo preguntar a cuánto el disco? Sí, ¿qué pregunta? ¿Cuánto era? 150. El viernes, en el show, 150. 150. Fuera del show, o sea, venderlo a 200. Ok, perfecto. Misma cosa que decíamos antes. Esos son los precios que nos gustaría que nos den una mano con eso. Y si alguien fue y está en el show y le copó y no llega con la guita de verdad, lo puede pedir. O nos puede dar 10 mangos. Va a ser bienvenido igual también, por lo que decíamos antes. Nos ayuda y nos da difusión. Siempre que sea con onda y del corazón, ¿no? Si te tomaste 45 birras de 200 mangos, compate y compra el disco. Pero si de verdad te gustó y no la tenés, y querés el disco más allá de escucharlo en las redes, acércate. Está bueno. Eso. Entradas hay a la venta. Pueden entrar al Facebook de La Resaca y su Carnaval Ambulante. Hay un botón de comprar que te linkea a la página para las anticipadas. Obviamente, si no, en la boletería el mismo día. Estamos laburando mucho con esto, con Andy que nos está dando una mano, con Diego que nos está dando una mano en la visual, Facu en el sonido. Va a ser un showcito. Contame un poco, ¿qué se van a encontrar? Digo, el repertorio. ¿Repasan el discotero? El repertorio va a ser casi todo el disco. Sí, casi todo, menos una canción. Dos canciones quedan afuera, el resto está el disco entero, está el disco viejo entero. Bien. Hay algún cover.
que sale un poquito de lo convencional, de esto que hablábamos antes, un Tabaré Cardoso, puede venir algo por esos lados, pero va a haber un show que va a tener un laburo visual. Nosotros tenemos una estética arriba del escenario también, en cuanto a la pilcha, al armado del escenario. ¿Tiene una buena estética visual, diría la Cheta Nordelta? No, nuestra estética visual no es moral. Parece que tocamos la Bristol, ¿quién te dice? Claro. No, para la Bristol da. Ah, ahí da, Bristol da, Nordelta no, Palermo, bueno, la careteamos. Así que, bueno, nada, estamos laburando mucho. Va a ser un show lindo, va a ser un show... un escaloncito arriba de lo que siempre hacemos, como lo que hablábamos antes, siempre tratamos de dar un escaloncito arriba, pero me para este show, que es algo muy importante, que es la presentación de un disco, es un show que tiene otro laburo, que hay, como te decía, contenido visual, hay un laburo de sonido, un laburo de luces, y todo el laburo de siempre que hace un músico, ¿no? Claro. De armar una lista acorde al lugar que va a haber, tocarla mil veces, ver si funciona, hacer cambiazos, vamos a estar todos, que somos los siete fijos de CIADP, con Tincho, que es el bombista, con Bubu, que es la percu, con Rodrigo, que es un amigo sesionista que nos viene a dar una mano con los caños, y así que va a ser una cosa... No sé cómo nos vamos a meter en el escenario, pero... Pero siempre nos metemos, de alguna forma. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Siempre el lugar para... Viste esa propaganda ahora que estamos todos muy cerquita. Así es, somos toquetones, ojo con Dani, por eso en el rider yo lo pongo lejos a Dani, por las dudas. Claro. Pero no, en serio, el que pueda, quiera, tenga ganas, el viernes va a estar lindo, va a hacer calor, la entrada es barata, vénganse. Es un show entretenido por la música que hacen también. Es un show entretenido. Si es algo que tenemos, es diversidad en la música. Fuera de joda. De hecho, más de una vez nos ha pasado y que tocan. No es porque suena hacerte. No, que tenés una chacarera, una cumbia, un rock, un vals, un tango, una murga. Así que eso, los esperamos. Vénganse. Pero lo último que no le pregunté, el hijo se llama De Pie, ¿no? Sí. ¿Por qué de pie, digo, de pie a moverse sería como la cosa? Bueno, que estaba un poco abierto ahí, ¿no? El famoso de... ¿No? Esta cosa del artista que no devela. No devela. No, no es tan profundo, pero... No tenemos está, idea. Está claro y no está claro. Claro, está bueno. En realidad también hay una parte, no lo vamos a buchonear todo, secreto, pero hay una parte de la canción de Ética y Moral. Que nombra algo de una sensación y donde concluyen de pie. Y parte de muchas cosas que uno hace, porque uno habla de pie y por ahí suena solamente política. No, de pie, la vida que está de pie. Para un montón de cosas, no solamente para. Y acompaña, es un momento mundial, no de Buenos Aires ni de Argentina. Es un momento mundial que hace falta. A veces, viste como cuando el padre te dice a los chicos, ojo que ahora es violencia, pero viste cuando te dice más vale un cachetazo a tiempo, bueno. Humanamente también hay veces que hay que a los que vienen embalados pararles un poquito el carro. Viene por todo ese universo el nombre del disco. Bueno, toda la merda este viernes en Isla Crash. Muchas ¿dónde gracias, era la dirección gracias. De Isla Crash? Juliarte 1271, muy bien. El barrio Palermo, a las 9 de la noche. Nada, no me queda más que agradecerles la movida para hoy, agradecerle también a Andy que está por acá atrás. Gracias. Gracias, Andy. Y bueno, gracias, no, que me traiga lo que vio en Dinamarca. Eso me tiene que traer. No, ¿Cómo? Que me traiga lo que vio en Dinamarca. ¿Qué viste? No, estas son cuestiones muy polémicas. Está en un área de petición menor. No, ya son en Dinamarca. Existe Cristiania, que es un pueblito, digamos, que era es una islita que era una base militar que tomaron los hippies y que tiene como. Está dentro de Copenhague y pertenece a Dinamarca y toda historieta. Pero está como el código que, bueno, ahí son anarquistas, hacen la suya, se puede hacer todo. Súper tranqui. Eso es Cristiania. Y entre esas cosas, ¿qué le interesó? Aquel, y bueno, cualquier cosa le puede interesar. Pero... Es como lo que pasa en Cristiania, queda en Cristiania. Algo así. Pero no, muy lindo porque no es un reviente, ¿no? Okay. O sea, cada uno hace la suya, está todo bien. Y cada uno se reviente como quiera. Exactamente. ¿No? Okay. Exactamente. Bueno, muchachos, muchas gracias esta noche por la visita. Gracias a vos. Cuando quieran, hagamos otra movida y te traemos los ocho acá. ¿Y por qué? Traemos, No, sacamos los micrófonos al patio que hay pileta. Sí, asado, pileta y bueno. Bueno, vos te encargarás del asado. Él del asado. Yo no tengo drama. Yo de la pileta. Digo, de traer todo para el asado. Sí. Para los 8, 9. No, él es el asador oficial. Y antes que decía que construyó su casa. Claro.
parte de la... Fue, flaco, acá dejame un espacio para la parrilla, ¿no? Me traigas un tamborcito y este hace asados para la murga entera, para la banda entera, así que es el asador oficial. Bien, bien, lo tenemos que tener en cuenta entonces. Bueno, toda la mierda este viernes. Muchas gracias. Nos vamos a ir con Mafalda. Ahí va, el original de... El original de ese tango que pusimos ahí. Que de tango, bueno, sí, tango. Pero vamos a escuchar la Mafalda, el original. Y esto fue La Resaca.